historias. Narrado por Eddie Aragón. Historia de los trenes de la esperanza, Nicholas Wheaton. La historia de los trenes de la esperanza se remonta a los años previos a la Segunda Guerra Mundial. Nicholas Wheaton, un joven británico, se encontraba de vacaciones en Praga en 1938, cuando se percató de la situación de los refugiados judíos en Checoslovaquia, quienes estaban siendo perseguidos por el régimen nazi. En una muestra de valentía, Wheaton decidió tomar acción y poner en marcha un plan que salvaría la vida de cientos de niños judíos. Wheaton creó una organización llamada Kindertransport. Trabajó incansablemente para conseguir los fondos y los permisos necesarios para traer a los niños judíos a Inglaterra. Logró persuadir al gobierno británico de permitir la entrada de los niños y obtuvo los visados necesarios para llevar a cabo su plan. En diciembre de 1938, el primer tren con 196 niños llegó a Inglaterra. Estás viendo una programación de Eddie Aragón. Conecta tus sentidos. En los meses siguientes, Wheaton organizó otros 7 trenes que transportarían a 473 niños más. En total, Wheaton logró rescatar a 669 niños, quienes habrían muerto en los campos de concentración si no fuera por su valentía y su determinación. La historia de los trenes de la esperanza es un ejemplo de empatía y solidaridad en momentos de crisis. Wheaton no era un político, ni era un líder religioso, simplemente un ciudadano corriente que decidió actuar frente a la injusticia que estaba sucediendo. Su ejemplo inspira a muchas personas a luchar por lo que creen y ayudar a los demás en momentos completamente difíciles. El legado de Wheaton y los trenes de la esperanza siguen vivo hoy en día. En 1988, Wheaton fue honrado por la reina Isabel II por su labor humanitaria, y en 2003 se le otorgó el título de Sir. Además, a los niños que rescató y sus descendientes han formado una asociación para mantener viva la memoria de Wheaton y su labor. La historia de los trenes de la esperanza es una de las historias más conmovedoras e inspiradoras de la Segunda Guerra Mundial. Su ejemplo nos recuerda la importancia de la empatía, la solidaridad y la determinación en momentos de crisis, y nos inspira a tomar acciones para ayudar a los demás en situaciones completamente difíciles. La presente historia es sugerencia de Álvaro.